Teniendo en cuenta las disposiciones que el gobierno nacional ha establecido por la pandemia, el alcalde de Tuluá anunció medidas que se acogen a dichas disposiciones. Veamos. El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 593, estableció que el aislamiento preventivo se extiende hasta el 11 de mayo, por lo cual la Administración de Tuluá determinó disposiciones que permitan evitar la propagación del virus COVID-19. Continúa la movilidad por género. Continúa. Los días pares del calendario saldrán los hombres y los días impares saldrán las mujeres. Continúa esta restricción porque nuestro centro monocéntrico, un solo centro para toda la ciudad y los municipios vecinos, se aglomera mucha gente. Por ello es necesario que restringamos aún más la aglomeración de personas allí en el centro de la ciudad. Tres, hemos decidido sostener la medida de prohibición de parrillero y parrillera en el municipio de Tuluá hasta el 11 de mayo. Además, hemos decidido seguir aislando el centro de la ciudad para el tráfico de carros y motos entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde, por el mismo temor. Esas 12 instituciones financieras que hay allí hacen que la gente se aglomere y pone en peligro el contagio de la enfermedad en ese sector. A través de dicho decreto se anunció que se permitirá en Colombia la actividad física al aire libre, teniendo en cuenta protocolos de bioseguridad y las instrucciones que los alcaldes establezcan en sus respectivas jurisdicciones. Se permite una hora diaria de ejercicio físico de carácter individual con las medidas de bioseguridad. Pero en Tuluá, quiero aclararle a los tulueños que mediante este decreto local, el horario para practicar esa hora de deporte es entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana. Si alguien aduce que está haciendo deporte, tiene que ser en ese horario, entre las 5 a.m. y las 8 a.m. Después, no debe haber más gente afuera haciendo deporte. Los sitios para hacer deporte son las calles aledañas a su residencia. Me explico, no se habilitaron ni se habilitarán por ahora los polideportivos para deportes de conjunto o contacto, ni los parques, y mucho menos las vías hacia la zona rural de Tuluá. No están habilitadas la vía de la Marina, la vía del Picacho, la vía del Anillo Agrícola por Tres Esquinas, Bocas de Tuluá, no. Si va a hacer deporte, hágalo individual, con medidas de protección, en un entorno de 1 km al lado de su casa, y no en colectivo y en los sitios, vías rurales que hemos contado para proteger a las mismas personas de las aglomeraciones y para proteger los campesinos en sus lugares de residencia. También expresó que la Secretaría de Salud se ha fortalecido para acompañar a los sectores que reactivaron sus labores para que cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. El alcalde también se refirió a la compra y venta de licor. El decreto establece nuevamente la prohibición de venta y consumo de licor en sitios públicos o abiertos al público. Tulueñas, tulueños, estas medidas buscan proteger su vida, su salud y la de su familia. No las acate por miedo a las multas y sanciones que allí se establecen. Acátalos porque defiendes tu vida y la de tu familia.